Muy buenas Pokémaster, yo soy Chibi King. Estamos aquí en directo, como todos los lunes, haciendo el combate de campeones 7500. Así que ya sabéis, seguidme en Twitch, que estamos aquí dándole a full Pokémon Mastara, ¿vale? Pues chicos, vamos a empezar hoy con... el primer tip. Nos dicen que reduce a la mitad el contador de movimientos compi. Vamos a ir contra Lorelei, ¿vale? Vamos contra Lorelei, básicamente vamos a ir full... veneno, ¿vale? Hemos puesto los stats de veneno. Ahí lo tenéis. Vamos a quitarnos de encima Lorelei fácil. Vamos a complicarnos la vida. Para... Muchas gracias, Joaquín. Vamos con... Para esquivar a Starmie. Envenenamos con Venusaur y aliados para meter la bajada de stats, ¿vale? Fácil, sencillo y no nos complicamos, ¿ok? Vamos allá, chavales. Pam, pam. Venga. Vamos a dar velocidad al combate también. Primero vamos a esperar a meter los venenitos. Ahí estamos. Tenemos defensa. A ver si puedo meter trampa venosa ya o no. Efectivamente, trampa venosa. Y ahora sí. Full velocidad. Full velocity. Perfecto. Vamos a bajar los stats a tope. Es un combate que ya es muy fácil de hacer, ¿vale? Al menos en teoría. Okay. Barrera anticrítico, no me influye nada. Perfecto. Ok. Voy a meter un poquito de esto de aquí. Y ahora full trampa venenosa. Vamos muy bien de vida. Podemos curarnos incluso. No meten un reflejo, que no me importa nada. No me preocupa. Vamos por aquí. Ya sabéis que la teoría de esto es bajar todos los stats, curarnos un poquito y listo. Creo que ya está a menos a tope, ¿no? A ver. Perfecto, ya solamente falta bajar la velocidad. Está a todo menos 6. Tiramos el compi con menos otra vez, por ejemplo. Y ya estaría el combate hecho, ¿vale? Viva el stall, sí. Se muerde menos 6, Joaquín, correcto. Se muerde solamente con el veneno. Se muerde solamente con venenito. Perfecto, vamos a ir curando un poquito aquí. Se está subiendo la evasión, pero eso no nos importa nada, que suba la evasión. De hecho, ahora vamos a curar un poquito aquí. Vamos a curar con este. Poco a poco. Bueno. Esto, esto. El veneno va a ganar con él, ya sabéis cómo va. Tenemos otro compi más. Listo. No quitamos mucho, pero no es lo importante. Y muchas gracias por aquí a Shinobu. Bienvenido. Vamos curando. Okay, otro más. Tenemos más evasión que me estoy guardando para ahora. Para curar un poquito de vida. Ahí estamos. Tenemos pociones también. Perfecto. Vamos curando aliados. Tranquilamente. Ya como veis, está Lapras casi muerto. No tardará mucho en caer. Y gracias por aquí a Daniel. Muchas gracias. Ok. Ya hemos acabado la regeneración de nuestro amiguito Ariados. Nos tira el compi, no nos preocupa. Va a morir con este movimiento, imagino. No, falta otro más. Tenemos más escurritos como el agua. Vamos a venga, otro más. O estamos en un más 6 ya. De evasión. No, me faltaba uno más, pero bueno. Voy a meter una poción aquí a nuestro amigo Ariados. Metemos hoja afilada por aquí. Y ahora sí, va a morir Lapras. Y ya aguantamos un poquito y ya estaría hecho, chavales. Se viene Pulso Dragón, nos lo mete. Lo tanqueamos, muere Lapras. Y ahora sí, los laterales van a caer solos también por su propio peso. Perfecto. Perfecto. Vale, ya está. No me preocupo de meter más vida. Vamos a meter un compi, por ejemplo. Y como veis, los combates de veneno son los combates más fáciles, ¿eh? ¿Vale la pena gastar cada menos en Eternatus? Pues espérate a Reshiram, que es más difícil de sacar que Eternatus. Y ya decides, ¿vale? Joder, no se muere el cabrón, tío. Vamos a meterle un poquito de caña.
A ver si matamos nosotros. Vale, hemos matado a nosotros a este. Se viene un psíquico, lo falla. Vale, poco a poco. Me imagino que pagaremos más fuerte con planta feroz, ¿verdad? Resident tiene pinta de support. Ojalá. Firmaría porque fuera support. Firmaría porque fuera support, indudablemente. Está esquivando todo el rato. Deja de esquivar, venga, va, comete la hidrobomba. Va, nos tira el psíquico, vale, y está. Pues chicos, ponle el auto. Ah, ya está. Primer combate fácil. Muchas gracias por aquí a Matías, bienvenido. Primer combate fácil, full veneno. Sin problema. Vamos ahora con el segundo combatardo. Vale. Vale, chicos, vamos con el segundo combate. Vamos, VS, nos toca Agatha. El tip es el siguiente, y es que aumenta la probabilidad de que se activen los efectos secundarios del combate. En este caso, vamos a ir con el equipo. Primero vamos a cambiar esto, ¿ok? Vamos a poner estos stats. Vamos a poner esto. Voy a poner fuerza más 3, me voy a jugar un poquito aquí. Vamos a poner, por ejemplo, un poquito de ofensivo, curación inicial. ¿Vamos a curar nosotros? Creo que no. Creo que no. Vamos a bajar stats, sí. Un poquito de PS. Ponemos esto, está bien. Problema de estado, vamos a casar problema de estado. Un poquito de ofensivo. Un poquito de ofensivo. Y un poquito más de fuerza. Voy a dejar así. Y voy a escoger a este equipo que tenemos aquí. No me voy a curar, así que me he quitado la curación. Vamos a estar intentar envenenar con Cure. Envenenar o congelar con Cure. Metemos pantallas defensivas y soporteamos con Serperio, ¿vale? A ver qué tal se nos va a dar. Quizá no estoy jugando demasiado porque no tengo tanques como tal que suban defensas especiales. Pero bueno, vamos a intentar un face to face, a tumba abierta, chavales. Vamos allá. Vamos allá. Tenemos la pantalla de primeras. Ojo, la carga tóxica. No me esperaba esto, la verdad. Vale. Espero que no me falte velocidad en este combate, que es importante, porque gastamos muchas barras aquí. Vale, no aguantamos bien. Perfecto. Vamos full crítico ahora. Metemos el primer compi. El compi lo voy a meter con Serperio. ¿Vale? Vemos esto por aquí. Otro más. Vale, primer compi listo. Vamos a meterlo con Serperio, como digo. Uf, ahora está ahí un movimiento tonto, la verdad. Tenemos a full barras. Vale. Vamos allá. Compi, lo de terminación. Metemos esto. Y esto. Se me está acabando la barrera. Tengo que meter otra. A ver si me acuerdo y meto otra. Venga, vamos. Ok. Mundo Gelio por aquí. Vale, se nota ya un poquito más el daño. ¡Ay, hostia, dragoliento! No, soy gilipollas, tío. Qué cagada, tío. Acabo de hacer una cagada muy tocha ahí, ¿eh? Acabo de meter un dragoliento sin querer. Bueno, metemos esto. Joder. Soy gilipollas ahí. Bueno, pues nada. Seguimos. Uy, si hubiese paralizado hubiese estado bien, ¿eh? Pero bueno, no ha sido el caso. Seguimos. Cuidado con esa. Vale, aguantamos bien. Barrera, barrera. Ahí estamos, Luigi. Perfecto. Vale, buena esa. Bajamos la velocidad. Podré meter otro más antes de que me lance el golpe. Vale, uno más. Y ahora metemos el compi. Ahora va a meter el su compi, que es lo que me preocupa realmente. El compi suyo. Que imagino... Hostia, me ha envenenado, tío. Me ha envenenado. Vale. Pues está tanqueando bastante bien, ¿eh? Está tanqueando muy bien. Metemos otra de estas. Vale, hemos tanqueado bien. Hemos tanqueado bastante bien. A ver el compi cómo va. Le hemos bajado bastante la velocidad. Menos 4, lo cual el compi va a pegar fuerte.
No ha pegado fuerte, joder. Pues estamos un poco en la mierda, ¿eh? Estamos un poquito en la mierda. Al menos porque nos faltan barras, ¿eh? Lo veo jodido, ¿eh? Lo veo jodidillo. ¡Hostia! ¡Hostia, hostia, hostia! Vale. Uf. Los laterales van a caer pronto. De hecho, ahí están. Vale, ahora dependemos mucho de las barras. ¡Ojo, hemos congelado! ¡Bien! Hemos congelado, joder. Hemos congelado, menos mal. Pero se va a quitar el congelamiento enseguida, ¿eh? De hecho, ya se la... Joder, qué rápido se la ha quitado, joder. Venga, vamos. Ahora es full, full mundo gélido, ¿eh? Es un face to face. Full mundo gélido. Vamos. Aguántame. Vamos. No me va a dar tiempo, ¿eh? A lanzar en mi compi, al menos. Que es lo que... Si meto mi compi antes que él, que creo que no me va a dar tiempo. Drago aliento. Vale. Vale. Joder. Sí. Sí. Uf. Por un milisegundo, chavales. Se viene su compi ya. Vámonos. Joder. Bien. Bien, la vieja sabrosa. Solamente hemos congelado una vez en todo el combate, ¿eh? Y no he utilizado todavía Luigi. Y pensaba que íbamos a congelar más veces, pero solamente ha sido uno. Pero bueno, no está mal, no está mal. Al final lo hemos conseguido. Vale, vamos contra Lance. Vamos contra Lance. Por poco y sería una F. Sí, ha faltado muy poquito, ¿eh? Falta muy poquito. Vale, vamos contra Lance. Lance va a golpear sobre todo en físico. El team nos dice que aumenta la velocidad que sean las barras, lo cual está muy bien. Vamos a cambiar los tips, quizás. Vamos a cambiar los tips. Vamos a poner lo de antes. Perdón, esto y esto. Un aumento de ofensivo. Curación inicial. Vamos a meterle curación reducida. Me voy a curar. No me voy a curar. Así que me la pela completamente la curación reducida. Bajamos stat. Vamos a... No vamos a bajar stat. Un poquito de DPS tampoco va mal. Más ofensiva. Forma de estado tampoco vamos a usar. Metemos estos dos que son fijos para mí. Y un aumento más ofensivo y tendríamos los 4500. Perfecto. El equipo que vamos a utilizar va a ser este. Este creo que voy a ir seguro. Porque llevamos a Blastoise. Ya por eso doy el combate por ganado. Ruby, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? Saluda a YouTube, Ruby, hombre. Saluda a YouTube. Estamos aquí grabando en YouTube. ¿Cómo vas? Vamos con Gardevoir para pegar y vamos a tanquear también con Clefairy, que tenemos mitigación de dragón, así que a ver cómo sale. Imagino que con Blastoise no habrá ningún problema. Ahí está Rubionic, crack. Ya sabéis que el día 30 tenemos una cita con él, a ver si él puede. Imagino que sí, que está de viaje en Italia y demás, pero creo que se va a poder enganchar aquí a Twitch y darle caña también conmigo lanzando a Reshiram. Vale, vamos allá. Metemos esto y metemos esto. Voy a bajar barras ya. Voy a bajar barras ya. Tenemos muchas. Metemos defensas. Tiene evasión. Tiene evasión. Cuidado con eso, ¿eh? Pero tenemos precisión nosotros. Tenemos precisión nosotros. Triple crítico. Creo. Vamos. Vamos a subir las defensas a full. Vámonos, más precisión. Vamos a subir más esto, un poquito más. Vale, el compi lo vamos a lanzar aquí. Ahí está Ruby, grande. Vamos a lanzar el compi con... Muchas gracias a Jodeo. Bienvenido. Ahí estamos. Venga. Un poquito más, metemos más precisión. Vamos a lanquear muy bien aquí. Tenemos al Mega Blastoise. Ya no tengo a esas andas que ando utilizando. Pues a las malas utilizas un Charizard y no te compliques, ¿eh? Con Charizard quizás sea más fácil, incluso. Vale, ahí estamos. ¿Tenemos, vamos full defensa o no? Vamos a meter una más. No sé si vamos full defensa o no. Vamos a ir con una fuerza lunar ya. Precisión, vamos full precisión. Joder, vamos... Hostia, esa ha dolido, ¿eh? Esa ha dolido bastante. Más defensa, vamos full defensa. Vamos a meter un poquito más de crítico.
Hostia, ¿por qué va Fulvia todavía al Dragonite, tío? Es un cabrón, tío. Pero vamos. Vale, me da para lanzar. No me da para lanzar el compi todavía. No me da para el compi todavía. Vale, segundo compi, vamos con nuestro amigo. Nuestro amigo Gardevoir. De hecho, le van a dar por culo y voy a meter otro rápido. A la siguiente meto el compi. Aunque no baje el contador aquí. Vale, ahora sí. Ahora se nota un poquito más. Vamos. Metemos otro de estos. Aguántame. Perfecto. Vamos apurados, ¿eh? Vamos bastante apuradillos. Pensaba que iba a ir más fácil el combate, pero quizá me ha faltado alguien que meta pociones, porque un compi más no creo que lo aguante con Gardevoir, ¿eh? Porque Gardevoir es un poco papelillo. Voy a ir con Brillo Mágico, pero me la estoy jugando demasiado, ¿eh? F Blastoise ha cumplido su cometido. F Blastoise. Vamos a ver qué pasa. Hola, Papi Wing. Vamos a ver. Doble filo. Cuidado con ese doble filo. Ojo, no ha pegado nada mal. A ver, ¿me aguantas el doble filo? Sí, me lo va a aguantar porque tiene robustez. Pero voy apuradillo, como digo. Vale, voy a meter ahora fuerza lunar. Porque los laterales ya no me preocupan. Los laterales los voy a matar fácil. Perfecto. Ay, tenía que haber metido un ambrío mágico más, ¿eh? Ahora que lo pienso. Como me hago un predict, el... Me va a hacer un predict el cocodrilo. Y me va a pegar a directamente el cocodrilo. Me va a hacer un predict. Lo estoy oliendo y me voy a cagar en todo. Menos mal que no me ha hecho el predict. Menos mal que no me ha hecho el predict el cocodrilo. Y ahora sí, lo tenemos. Listo. Vámonos, chavales, joder. Venga. A tomar por culo. Blastoise muerto no me lo esperaba, sí, ha muerto. Pero ha hecho su función. ¿Qué te sienta levantarse y ver que Rubionic tiene Eternatus? A ver, me alegro por ti, Rubionic, pero la verdad es que... Lo sacaré yo también, no te preocupes, lo sacaré yo también. Te da esa rabia de que ya lo tenga él y yo no, ¿eh? Que esta mañana se ha calentado, me ha dicho, he tirado a Eternatus y me ha salido. Y yo, joder, qué cabrón, tío, es un cabrón. Yo no lo tengo todavía. Vale, vamos con el cuanto tips. Los efectos de campo duran todo el combate. Para mí este es el combate más fácil. Es el combate más fácil de todos. Esto está bien así, creo. Lo voy a dejar así, me la suda completamente. Es un combate muy facilillo con este equipo que vamos a llevar. Ya sabéis que Bruno golpea en físico. Y con este equipo, oye, tenemos curaciones, tenemos busteos, tenemos pantalla, tenemos defensas. Y tenemos en área, vamos a tener la lluvia y demás. ¡Tira, chiquiquín! Hasta aniversario no tiro. He dicho que hasta aniversario no iba a tirar, chavales. Y cumplo. Yo cumplo. No como otros que tiran a mis espaldas. ¿Eh, Rubioni? Me alegro mucho, Rubioni. Joder, que te ha salido un Eternatus ahí a tope. Venga, vamos. Vamos a empezar a meter la lluvia. Metemos la pantalla. Primero busteo, luego esto y luego esto. Venga. Y la lluvia viene ahora. Perfecto. Vamos a meter el crítico. Pero bueno, Elemental, muchísimas gracias. Ah, no, Rubionic ha regalado a Elemental. Muchas gracias, tío, Rubionic. No hace falta, ya sabes que no hace falta. Pero se agradece el apoyo, ¿eh? Este mes he prometido que voy a sacarme el partner, ¿eh? de Twitch. Este mes he prometido que voy a sacarme el partner y voy a darlo todo por él, ¿eh? Así que Rubionic, muchas gracias, tío. Muchísimas gracias. Y Elemental, enhorabuena, te ha tocado una suscripción. Y este mes vamos a por el partner. Que hacen falta suscripciones de pago. Como digo. Hostia, tira, esta golosa me ha sobrado. Esta golosa me ha sobrado completamente, tío. Porque el compi lo tenía ya, joder. No estaba focus. Muchas gracias, Rubionic, de verdad. Vamos a lanzar el compi. Vamos a curar aquí un poquito. Metemos más defensa, aunque estemos a tope. Bueno, muchas gracias, Luigi. Muchas gracias. Rubionic, ¿cuánto dejantes en Eternatus con Paypal? Dice por aquí Eddie.
¿Cuántos habrá desarrollado, Nick? Tres multis. Oye, está bien, está muy bien, ¿eh? Tres multis, yo lo firmo, ¿eh? Yo firmo a Eternatus con tres multis. También. Vale, pues ahora mismo voy sobradillo un poquito. Voy a meter esto. Un tímido hoja afilada para recuperar un poquito de vida. Buah, el combate está tiradísimo, ¿eh? El combate está tiradísimo. Y que la mame. 37k por... Ya tienes, claro, y aparte tiene para asegurarse otro, o ya tiene un asegurado, que tiene 37k para otro. O sea, que va muy bien. Rubioni va muy bien en cuanto a gemas. Yo tengo ahora mismo 32 o 34k, creo que era. 34k. Vale, aguantamos. Metemos hoja afilada. Me puedo curar otra vez con... ¡Ojo! Pero bueno, Eric. Dos meses ya. Muchas gracias, Eric. Ahora ha salido, Eric. Ahora ha salido, joder. Rubio es un 50% de los ingresos de Dena y otro 50% de la cuenta secundaria de Chibi. No, la cuenta secundaria yo no pago. Yo no me he metido un eurillo solo. Una secundaria. Ahora ha salido, Eric. La sub. Vale, pues ya está, ya estaría. Como veis, es el combate más fácil de todos. Vamos full vida. Así que sin ningún problema. Este compi va a meter caña, ¿eh? Este compi va a meter... Tengo un pelo de inhalato, no sé dónde, tío. Por aquí, por mi boca. Vale. Y 23k. Fácil. Luigi King no ha leído. Yo también tengo Eternatus y con solo dos multis. Ojo, Luigi. Pues muy bien, ¿eh? Enhorabuena, Luigi. También quiero invitar a Luigi a hacer un podcast. Ya se lo dije, que me gustaría también hacer un podcast con él. Y otro con Chigames. Y otro con Chigames, no sé si estará por aquí. Pero Chigames, me gustaría invitarte también a mi podcast, tío. De Pokémon Master. Si está por aquí, que se manifieste. Que también sube contenido de Pokémon Master y oye, pues me alegra tenerlo por aquí también. Si quiere venirse, está invitado. Vale, vamos con el... Vamos con la final, vamos con azul. Problemas de estado, nada. Vamos con azul. Vamos a ir con efectos secundarios. No, con. Perdón. Efectos de campo. Vamos a utilizar problemas de estado. Esto sí, defensivo. No vamos a bajar estado. Lo voy a dejar así también. Chigain es un grande. Vamos a ver. Este es el equipo que utilizo yo. Vamos a utilizar este equipo. Podría utilizar también el sol de Groudon para que se active todo el combate. Ahora que lo pienso. Pero bueno, creo que está bien así. Creo que está bien así. Vamos. Vamos a meter la para que dure todo el combate esto. Metemos velocidad. Perfecto. Quemamos ahí. Metemos la habilidad de... Nuestra habilidad por aquí. Perfecto, hemos recuperado. Mirad mal. Ahora tenemos velocidad de barras todo el combate. Está bastante bien. Bueno, seguimos la defensita. A ver si podemos tirar el compi ya con... El compi aquí se tira con cherneas, ¿eh? El primero por lo menos para subir defensas especiales. Venga, vamos. Metemos un atadenaje, vamos bien de barras. Y ahora sí, metemos el compi. No sé si meter una poción, porque estamos apurando un poquito. No, creo que aguantamos otra. Aguantamos otra hostia. Pero bueno, Nico, muchísimas gracias. 6 meses ya. Muchas gracias, tío. Muchísimas gracias. Joder, 6 meses, tío. Gracias, Nico, ¿eh? Este mes sacamos el partner, de verdad. Este mes sacamos el partner por mis cojones. Muchas gracias, Nico, joder. GG16K en YouTube. Muchas gracias, Rubionic. Sí, hemos llegado ya. De hecho, pensaba que íbamos a llegar para el aniversario, para el día 30, pero hemos llegado ya. Estamos en 16.010. O sea que... Súper agradecido a vosotros, ¿eh? Súper agradecido a vosotros. No me esperaba tanto, de verdad. No esperaba tanto, tío. Falta poco para que prueben el partner. Ojalá, tío, ojalá.
Ojalá. Vamos muy bien, ¿eh? Vamos muy bien por ahora. Lo que pasa es que cuando hago Pokémon Unite, la media me baja. ¿Vale? Entonces es eso. Pero bueno, igualmente, joder, quitamos muy poca vida, en verdad, ¿eh? Vamos ahí, con tornado. Hostia, que tengo que curarme aquí, ¿eh? Se viene hasta drenaje, vamos, cuidado, ¿eh? Joder, es que no estoy dando nada de vida, tío. No estoy dando nada de vida. Tengo que vender el compi enseguida con... Joder. A ver. Estoy por meter el compi con... ¿Con Suana? ¿Me la juego con Suana? Voy a curar aquí, no, voy a curar aquí. Voy a curar aquí. Y el compi lo meto con Charizard. Pierdo determinación, lo sé, pero es que tengo que quedar hostia ya, chavales. Tengo que meter hostia ya. Porque viene su compi ahora. Baja mucho a Charneas. Me parece mejor Lionel que a Red, porque para mí es más polivalente. Gracias, Luis, muchas gracias, tío. Joder, menuda hostia me acabo de comer, ¿eh? Vale, vamos ahí con el compi. Espero que sea crítico, al menos. No ha sido crítico ninguno, ¿eh? Joder. Claro, es que no estamos recargando la habilidad. Mierda. Bueno, poco a poco. Se puede. Curamos un poquito. ¡Dios! Se me está cumpliendo el combate bastante, ¿eh? Pensaba que iba a ser más fácil. Pero es que no, como no estoy dando crítico, no se me está recargando la habilidad de crítico, me va a costar un poquito, pero bueno. Vamos poco a poco, venga. Se puede. Mira que llevo un equipo ganador. Buah, si es que claro, no tengo la curación buena, tío. No tengo la curación buena. Vamos a meter, ir con pociones. Vamos a meter otra más. Poco a poco. Claro, es que este equipo era para llevar. Muchas gracias, Dios del queso. Venga, vamos. Vale, creo que Alakazam está casi hecho, ¿eh? Alakazam está casi hecho. Voy a meterle otro más. Me preocupan los laterales ahora, sí que es verdad. Pero vamos, vamos a intentar tanquearlo bien. Vale, vamos con el segundo compi. Es que no me está subiendo el crítico, tío. Tengo que subir el crítico de Lionel, pero no se me regenera la habilidad. Me está fastidiando eso bastante, tío. Rápido. Vale. Vamos con otro más. Yo creo que ya con esto... Vale. Con este compi deberíamos matar a Alakazam. Deberíamos. Y los laterales, ya nos apañamos con algo con los laterales. Ya nos apañamos con algo. Vamos allá. Aguanta Charneas, perfecto. Buen tanque, como siempre. Vamos allá. Me baja defensa física, no me importa. Este compi debería matar a Alakazam. Mete el terremoto, no es necesario el terremoto ahora. Yo lo he hecho con... Tengo a Volcarona, pero es decir, no sé por qué he metido... Vale, ya estaría hecho. Ya estaría hecho. Vamos a matar primero al de la izquierda. ¡Oh, me cago en la puta que se me ha confundido! Se me ha confundido, tío. Ahora se me va a recargar otra vez vida, tío. ¡Joder, qué rabia! ¡Ah, qué rabia, tío! Vale, ha muerto por la quemadura. Menos mal, joder. Ando mal por el culo, mierda. Vale, voz cautivadora. No creo que me mate esto. De hecho, creo que va a morir ese... Perfecto, le hemos cortado el golpe. Vamos a por el cerdito y lo tenemos. Podríamos haberlo hecho con Volcarona mucho mejor, ¿eh? En verdad. Pero no sé por qué he cogido en él. Por tema de mítico. Pero vamos. Mejor Volcarona en este caso. Vale, pues ojo, retroceso. Ni tan mal, ¿eh? Ni tan mal, vale, ya está, chavales. Quemamos. Metemos por aquí una hostia. Nos curamos un poquito con Charneas. Y matamos al cerdito. Estoy enamorado de Lionel. Tengo que reconocerlo, que a mí Lionel es mi personaje. No mi favorito, porque mi favorito es Blastoise. Me parece el mejor del juego. Pero Lionel estaría también muy, muy bueno. Es de lo mejor. Puede ser que no tenga con el tablero bueno a Lionel. Puede ser que no tenga con tablero bueno a Lionel ahora mismo. A lo mejor lo cambié en un momento y no me he acordado de ponérselo otra vez que lo bueno. Perfecto. ¿Puede dedicarnos un Ugu? No sé cómo se hace un Ugu, la verdad. No sé si es así como en plan... A ver, no sé cómo se escenifica eso, la verdad.
Vale. Vamos allá. Diosa Suana. Increíble, como siempre. Increíble. Pues chicos, vamos a despedir vídeo de YouTube y sigo pidiendo cosillas, ¿vale? Chicos, despedimos YouTube como siempre. Un abrazo, like, suscribíos para más, como siempre. Seguidme en Twitch. Y como siempre, Pokémaster SP y las cartas de Epigreek en la descripción del vídeo, ¿vale? Ahí lo tenéis todo. Nos vemos y pronto aniversario. Venga, vámonos. Chao, 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 chao.